Nosotros vamos a votar en contra de este proyecto que nos parece realmente un proyecto terriblemente negativo. Terriblemente negativo. Primero pongamos el contexto. Porque en paralelo al debate de este proyecto se está discutiendo una modificación de código contravencional. Esto tiene que ser valorado. Por acá se habla mucho de los quienes manejan con alcohol en sangre, pero las multas que acá se discuten no hacen exclusivamente ni principalmente a los que pueden ser violaciones de tránsito. Se refiere al conjunto del código contravencional. Esto es importante que se señale, porque nosotros entendemos que esta modificación del código contravencional que se está discutiendo, y hay todo el tiempo movilizaciones en la legislatura para rechazarlo, es una modificación represiva, reaccionaria, de la legislación en la Ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes tomen un ejemplo claro, a una docente en la Facultad de Filosofía y Letras se le abrió una contravención por hacer una clase pública. A partir de la modificación del código contravencional que se estaba proponiendo por el oficialismo, esto se va a reforzar y a generalizar. Ahora, por ejemplo, está lleno de clases públicas por la UNICABA, este proyecto tan reaccionario que nos mandó el Poder Ejecutivo para destruir los 29 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes van a hacer contravenciones, comisiones de la Facultad de Filosofía y Letras, a docentes y estudiantes que hacen clases públicas y cobrarle una multa. Esto que estás discutiendo acá es una modificación represiva sobre toda la Ciudad de Buenos Aires. En el inicio de la modificación del Código Contravencional, ustedes establecen, y esto es muy negativo también, la cuestión de la intimidación. Y sobre la intimidación entienden que es un agravante en la medida que se haga de forma organizada. Por ejemplo, un centro de estudiantes que se organiza, venimos recién de un juicio al sindicato del subte. Y mire qué interesante, en el juicio del sindicato del subte, la fiscalía entiende que el sindicato del subte, él mismo como sindicato, es una asociación ilícita. Está organizada para delinquir. Se le pueden poner multas que duplican la multa original porque es un agravante. Eso que está discutiendo no es un problema exclusivamente ni principalmente de tránsito, sino que hace a toda la vida social de la Ciudad de Buenos Aires e incluso al movimiento de lucha que pueda existir, que ustedes los quieren penalizar con multas. Esto es la parte principal. Es la parte principal. Van a multar a los docentes de la UNICABA, que luchan contra la UNICABA, a los trabajadores del subte, a los estudiantes secundarios. Mire, le cuento una confesión personal. A mí me hicieron una contravención para hacer un festival en Parque Rivadavia, reclamando en su momento el juicio y castigo a Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreira. Tuvimos que pagar. Ahora vamos a pagar en dólares, después vamos a ver el tema. Entonces, toda la modificación reaccionaria del código contravencional tan negativa que ustedes están haciendo acá, ahora va a ser sometida a multas más altas. No es el tema del alcohol en sangre, eso es para ocultar el verdadero propósito. Hoy discutimos el alcohol en sangre. Segunda cuestión, el ajuste. Acá tenemos un doble tarifazo. Primero un ajuste por el SER que va a llegar al 700%. Y a partir de ahora calculamos la movilidad. El ajuste inicial es 700%. Y en segundo lugar, la movilidad. Sobre la movilidad, acá se dijo muy bien, que establecen como unidad de medida el precio de la nafta. Recién hacía una cuentita, se las digo, para que ustedes los vean. Y seguimos con los docentes. Un docente ganaba 15.200 pesos cuando el litro de nafta era 24. Como la unidad de medida es la mitad del litro, medio litro de nafta, un docente ganaba 1.291 unidades de medida de la multa. Ahora vale 40 la nafta. Y a partir de octubre el docente va a ganar 17.500 pesos. ¿Cuánto representa el salario docente hoy? 875 unidades de medida. Tenemos una desvalorización del 67% del salario docente, si ustedes lo miran, a partir de este índice que toman. Ahora, el docente que hace una lucha va a tener que pagar como si hubiese recibido un aumento en dólares, pero recibió un aumento en pesos. Y ustedes van a tener una tarifa dolarizada. Entonces queda claro acá
que el propósito que ustedes persiguen es una penalización de la vida social de la ciudad de Buenos Aires, ajustada en dólares, cuando los docentes, los estudiantes, los sectores de lucha que tengan que hacer alguna acción, reciben salario en pesos. Veamos el tema de las multas. Porque acá el tema del alcohol en sangre está armado para justificar este tarifazo y esta persecución. Ahora, el tema del alcohol en sangre y las multas no son la forma adecuada para poder solucionar el tema de las infracciones de tránsito. Son un impuesto regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque el trabajador que gana 25.000 pesos, 22.000 pesos, paga la misma multa que el que gana 300.000. El que gana 300.000 pesos paga la multa sin mucho problema. Para el que gana 20.000 pesos, posiblemente esa multa signifique que no pueda renovar el registro. Entonces, las multas como forma de solución de las cuestiones de tránsito, váyanselo a contar a otros. El propósito es meramente recaudatorio y desde el punto de vista social es regresivo, porque todo el mundo paga la misma multa a pesar de que los ingresos pueden ser absolutamente disímiles. Y mientras para uno puede no significar ese aumento, esa multa, una cuestión significativa, para otros puede significar una cuestión que lo inhabilita para volver a manejar. Yo le pido al presidente que hagan silencio, veo un grupo ahí muy interesado de debate, que seguramente son los que quieren pagar las multas, pero que el salario del legislador, le digo, no es el salario del docente. Con el salario del legislador se pueden pagar multas dolarizadas, pero con el salario del docente no. Así que entiendo que puede no interesarle la intervención, pero esto es importante que se tenga en cuenta. Entonces, este proyecto tenemos que rechazar. Hay que votarlo en contra, porque, insisto, es un proyecto reaccionario que se hace en el momento del debate de reforzamiento represivo del código contravencional, que pasa a considerarse contravención que va a ser susceptible de aplicarle multas a distintas actividades de la vida social. Me imagino cuando le quieran cobrar multas a los artistas callejeros, en dólares. Imagínense cobrarle en dólares a un artista callejero una multa a partir de una unidad de medida dictaminada por el precio de la nafta. Esto significa lo que estamos discutiendo acá. Así que vamos a votar en contra, insisto, es un proyecto reaccionario. Sabemos que tiene los votos a favor, pero no significa esto que no merezca una denuncia categórica de nuestra parte. Gracias, presidente.